Carta. Armonía. Bondad. Comprensión. Paciencia. Sabiduría. Alegría. Confianza. Bienestar. OM Radio. Nuestra Salud, un programa enfocado en orientar al público en general, proporcionando información profesional en el área de la salud física, emocional y espiritual. Soy el psicólogo Hugo Kotsumi. Y yo soy el doctor Alfonso Rodríguez Ábrego. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un placer coincidir con todos y cada uno de ustedes en este programa número 63. Hugo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, amigos de OM Radio? Bienvenidos a Nuestra Salud. Alfonso, qué gusto nuevamente este acuerdo contigo. Ok, a ver, vamos a ver lo del micrófono. Hola, Michelle, buenas tardes. Bienvenida a nuestra nutrióloga de la Clínica Leven. Así es, nuevamente los amigos de la Clínica Leven con nosotros. Así es, bienvenida, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, ahorita andamos aquí sufriendo un poquito con el calor, pero bastante rico todavía. Así es, está bastante fuertecito el calorcito, la verdad es que sí. Y bien, Michelle, cuéntanos un poquito, no sé, tú eres la que va a comentarnos sobre este tema tan importante, probióticos y obesidad. Escuchamos, somos atentos a lo que nos quieras comentar. No, pero antes, ¿sabes qué? Michelle, nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de ti, dónde estudiaste y por qué estudiar nutrición. Ok, sí, claro. Yo estudié en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que se conoce como UPAEP. Ya tiene 10 años que empecé, ¿no?, con esta parte de la nutrición. Realmente siempre me ha apasionado todo lo que es acerca del cuerpo humano, acerca de la biología, cómo funcionan nuestras células. Yo recuerdo que desde que era pequeña siempre me llamó la atención, ¿no? Biología era mi clase favorita, bioquímica, todo eso me encantó. Y bueno, pues una de las razones por las que quise estudiar nutrición fue específicamente eso, ¿no? Me llamaba tanto la atención el saber cómo los alimentos pueden absorberse, digerirse en nuestro cuerpo y todos los beneficios que podemos aportar, ¿no? No solamente que se quede en el acto de, ya comí, ya quedé satisfecho y ya, lo que sigue, ¿no? Sino el poder tan grande que tiene nuestra alimentación y cómo eso influye en nuestra salud. Entonces, pues a lo largo de estos años que he estado estudiando nutrición y más adelante biotecnología, siempre ha sido para mí es una gran satisfacción el tener este conocimiento y poderlo transmitir a mis pacientes para que ellos con simples acciones puedan empezar a mejorar su salud. Fíjate qué importante es esta carrera, esta profesión tan noble, porque va llevando de la mano a quien realmente tiene el compromiso de mejorar, nutricionalmente hablando, y lo va llevando tan de la mano que les ayuda primero a entender por qué realmente quieren cambiar, por ejemplo, en algún aspecto corporal, entender cuál es el metabolismo de cada individuo, entender muchas cosas, y no solamente estas cosas mágicas que abundan en redes, que la dieta de la luna, la dieta de no sé qué, y la dieta de no sé cuánto, y es como cuando en medicina también, pues el mejoralito sirve para todo, ¿no? Y no es exacto. Y nada mejor como acudir con una nutrióloga que en la Clínica Leven se encontrará mejor. Entonces, es llegar a encontrar una oportunidad de un equilibrio metabólico y en otros aspectos. ¿Qué más nos puedes comentar? Quiero mandar saludos a nuestro querido amigo Víctor Cortini y a Gisette López Contreras. Ok. Adelante, Michelle. Bien, pues el tema del día de hoy, quise como platicar acerca de la obesidad, que es algo que pues en México tenemos esta situación desde hace muchos años, la cual
se ha visto que sigue en tendencia, ¿no? Y sigue en aumento, tristemente sigue en aumento. Entonces, el tema del día de hoy, pues vamos a hablar sobre obesidad, pero con una nueva alternativa que sería la parte de los probióticos. Más adelante les voy a explicar qué son los probióticos y cómo los podemos obtener, etcétera. Primero me voy a enfocar un poquito en que veamos en dónde estamos parados aquí en México con respecto a la obesidad. Aquí en México tenemos una encuesta de salud y nutrición que se llama Ensanut, que se hace cada cierto tiempo, se hace cada 6 años para evaluar cómo tenemos todo nuestro estado de salud de todas las personas, ¿no? Y específicamente, pues, miden la parte de la nutrición. Y bueno, pues, en esto, ¿qué se ha visto? Más o menos así en un promedio, para que ustedes tengan mayor referencia, en niños, en el 2012, más o menos de mujeres, tenían el 18% tenía obesidad. Y ahorita estamos en 2020, las mujeres tenían ahora 19%, quiere decir que hay aumento un 1% en niñas, pero menores de 5 años. Y en niños tenían 14%, igual en el 2012, y en 2020 este se aumentó hasta 18%. ¿No? Lo preocupante aquí es que estos niños que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, generalmente al crecer, pues tienen nuevamente sobrepeso y obesidad, se convierten en adultos con este padecimiento. Entonces, es algo que no estamos haciendo bien porque está aumentando. Tal vez nos daría como cierto alivio el que, bueno, se mantuvo esta prevalencia, pero no, los números hablan y nos está diciendo que esto va en aumento. Y si nos vamos ahora en adultos, bueno, pues los números son todavía más preocupantes, ¿no? Tan solo de obesidad, teníamos un 26% de obesidad en hombres y ahorita subió hasta un 31%, del 2012 al 2020, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que realmente evidenciar con números, el que la obesidad sigue. ¿Y qué pasa? O sea, no es que la obesidad, pues ya tengo obesidad y ¿qué me va a pasar? No, hay muchas complicaciones que se pueden derivar de parte de la obesidad y una de ellas pues es la hipertensión, diabetes, hígado graso o ciertas enfermedades cardiovasculares. Entonces, la complicación es esa, ¿no? Que se desarrollan otras enfermedades. No solamente nos estamos hablando de cosas estéticas, ¿no? A veces uno dice, pues sí, tengo sobrepeso, ya no me queda el pantalón y hasta ahí, ¿no? Tengo que usar otras tallas. Pero no, este problema va más allá porque podemos tener otras enfermedades que poco a poco vamos viendo que va mermando nuestra salud. Y se han hecho muchos estudios, esto se ha estado estudiando desde hace años, fácil, más de unos 20 años, donde se estudia qué hacer, qué vamos a hacer con esto de la obesidad, porque se ha visto que pues únicamente con una restricción en los alimentos no hemos tenido un buen resultado. Si fuera así, todos los remedios caseros que dicen que quema grasa, pues a todo mundo le ayudaría, ¿no? Pero la realidad pues es que no es cierto. Todos, en alguna vez yo creo que les han recomendado el agua tibia con limón en ayunas, que si la sopa de cebolla, bicarbonato, que la toronja. Entonces, pues no, realmente hay algo más que falta. Y justo ahí es donde entra la parte del nuevo estudio acerca de la microbiota intestinal, ¿no? Que es algo, este es otro tema que también me gusta mucho, porque estamos hablando que en nuestro intestino viven millones de bacterias, y entonces la interacción que tienen todas esas bacterias tiene repercusión en nuestra salud. Entonces le dieron chance a estudiar ahora la microbiota de las personas que tenían obesidad, para ver si por ahí habrían un nuevo camino terapéutico para modificar un poco el proceso de la fisiopatología de la obesidad.
Entonces, para que quede un poquito más claro, pues, ¿qué es la microbiota? ¿No? Porque ahorita yo les estoy hablando como si fuera pan de cada día, pero para los que nos escuchan, es importante que sepan qué es. Antes se conocía como flora intestinal. No sé si ustedes alguna vez lo escucharon así. Claro que sí, exactamente. Uh-huh. El término que se usa ahora es microbiota intestinal y justamente se refiere a todas las bacterias que viven en nuestro intestino. Hay muchos tipos de microbiotas, ¿no? También en la boca tenemos muchas bacterias, en la piel tenemos otras bacterias, pero las que son de interés en el área de la nutrición, estamos hablando que son las que viven en el intestino, porque justo ahí es donde se absorbe todo lo que comemos. Okay. Excelente. Uh-huh. Fíjate que esta parte es, obviamente la gente debe entender la importancia de tu profesión, porque así como la importancia en el área médica es estarnos actualizando, también nutrición. No son cosas que uno saca de la manga, estamos hablando de cosas de investigación, como bien acabas de decir. Cuando yo terminé medicina hace como un poquito más de 3 décadas, pues era la flora intestinal, así uh-huh. como se llamaba, y ahora ya estamos tomando conciencia de un concepto nuevo, actualizado. Microbiota. Microbiota. ¿Qué más nos puedes comentar? Porque fíjate, a manera de mi abuelo, bueno, ya falleció hace mucho tiempo, él decía, lo único que hace falta es fuerza de voluntad y una aspirina para bajar de peso, y deben ser, ¿aspirina? Dice, sí, llévatela de aquí, sí, llévate la aspirina rodando desde aquí de Veracruz hasta la frontera, ida y vuelta, o recorre la República, y bajas porque bajas, y al final de cuentas es fuerza de voluntad, sí, pero como estás diciendo ahorita hay algo más, y es lo que estamos platicando. Así es, muchos pacientes, ¿no?, que tienen este problema de obesidad, no es porque ellos no quieran, ¿no? No es porque no le echen ganas o porque realmente no se apeguen al tratamiento. Hay muchos pacientes que sí hacen todo lo que se les indica y aún así no ven resultados. Entonces, por esta misma razón buscaron que otra cosa, ¿no? Hablando un poquito más de la microbiota intestinal, hay varias formas en las que nosotros podemos modificar nuestra microbiota intestinal. Desde que nosotros somos bebecitos, nosotros en la panza de nuestra mamá no tenemos microbiota, no tenemos nada de microbiota. Imagínense que somos como estériles, todo nuestro intestino pues no tiene casi nada de bacterias. Y justo en el momento del nacimiento es donde vamos a empezar a adquirir esa microbiota que va a vivir en el intestino. Entonces, desde ahí se ha estudiado qué tipo de microbiota tienen los niños que nacen por parto natural o por cesárea. Se ha visto que los niños que nacen por parto vaginal tienen una mucho mejor microbiota intestinal, tienen más diversidad por todas las bacterias que adquieren por parte del canal de parto, ¿no? Ahí se encuentran también muchísimas bacterias, principalmente lactobacilos. ¿Y qué creen? Pues los bebés que nacen por parte de cesárea sí adquieren bacterias, pero las que son de la piel, que de manera natural no deberían de llegar justo en el momento del nacimiento. Entonces encontraron que los niños que nacían por parto natural tenían menos riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad, por esta misma diversidad que tienen en todas las bacterias intestinales, ¿no? Claro que eso no es como el único factor, porque imagínense, todos los que nacimos por cesárea diríamos, no, pues ya, ¿qué voy a hacer, no? Pues ya nací y ahora, ¿qué hago, no? Entonces, un factor que influye sí es de cómo nacemos, la vía de nacimiento. Otro factor súper importante, por ahí sí hay mamis que nos están escuchando, es justo en la alimentación del bebé. En la lactancia materna, también la madre, a través de la leche materna, le está dando ciertas bacterias que van a ir directamente al intestino y ahí es donde se van a instalar. Por otra parte, si es un bebé que solo es alimentado por fórmula, sí va a tener suficiente proteína, vitaminas, pero ¿qué creen? Las bacterias no las va a adquirir, porque no les pueden vender leche. Imagínense que les vendan leche con
una gran diversidad de bacterias. Sí hay algunas que ya están adicionadas con ciertos probióticos, unos que otros, porque se ha estado estudiando esta importancia, pero no se puede equiparar a la calidad de la leche materna con la leche de fórmula. Entonces, de ahí también hicieron otro estudio y se encontraron que los niños que son alimentados únicamente con fórmula todavía desarrollan más riesgo a padecer obesidad. Entonces, ahorita nosotros que somos adultos diríamos, bueno, a ver, yo nací por cesárea y mi mamá me dio fórmula. ¿Qué hago? ¿No? Ya no podemos regresar el tiempo, no sabemos qué hacer. Ahora es parte de nosotros modificar nuestra alimentación, porque a través de nuestra alimentación también podemos modificar esta microbiota. Más o menos para que ustedes se imaginen cómo funciona, a mí me gusta poner el ejemplo de una pecera. Una pecera, ahí tenemos nuestra agüita y echamos peces. Todos los pececitos serían nuestras bacterias. ¿Y qué creen? Si nosotros no le damos de comer a esos peces, se van a morir. Se mueren o se comen unos entre otros y al final, pues esa pecera pues va a quedar vacía o va a oler mal, etcétera, de que se mueren los peces. Lo mismo va a pasar con nuestro intestino. Nuestro intestino es lo mismo como si fuera una pecera. Nuestras bacterias son los pececitos que andan ahí nadando y es nuestro papel darles de comer. Entonces, el tipo de dieta, el tipo de alimentación que nosotros estemos llevando es el que va a modificar a estas bacterias. Entonces, lo mismo que comemos nosotros es lo que van a comer esas bacterias. Fíjate qué importante es lo que estás mencionando, porque si nosotros desconocemos, obviamente desconocemos realmente qué debemos hacer y qué no debemos hacer, porque todo San Google creemos que nos lo resuelve. Y entonces ya llegan bien toreados y bien desinformados y ausentes de esta o carentes de esta información que nos estás brindando. De ahí, amigos, que es muy importante acudir con un nutriólogo, con una nutrióloga, que mejor pida aquí a Clínica Leve. ¿Que dónde se encuentran, Michelle? Estamos ubicados en la Avenida 27 Poniente, 3505, en Santa Cruz, Los Ángeles, aquí en Puebla. Perfecto. ¿Algún número de citas o algo? Sí, el número de WhatsApp, para más rápido, es 221-209-0444. Alfonso y Michelle, por supuesto, y por supuesto la importancia que tienen todos los estudios científicos en este rubro, toda vez que, como ya lo mencionaba en un inicio Michelle, es fácil inventarse recetas que puedan decirse como milagrosas. Sí. Sin embargo, si no existe este conocimiento previo con base a estudios científicos, vamos, lejos de estar ayudando, yo me imagino que incluso puede haber remedios o dietas que puedan estar teniendo el efecto contrario en la salud, ¿no? Sí, hay muchas cosas, ¿verdad, Michelle? Por ejemplo, ¿qué opinas tú acerca de una dieta cetogénica que no es dada por un nutriólogo, que se le bajan miles de programas en internet, hay aplicaciones para celular, pero es una dieta cetogénica no supervisada? ¿Qué opinas tú al respecto? Es algo de gran riesgo, ¿no? Que lamentablemente ahorita la tecnología en esas cosas nos puede ayudar, pero también nos puede perjudicar, porque uno pensaría, ay, bueno, pues ya tengo aquí la dieta, pues la sigo, etcétera. Pero como no es supervisada, no sabemos qué efectos puede tener la persona, no se hace personalizado, o sea, no nos dice, ah, bueno, para ti, persona femenina de tantos años de edad, con estos antecedentes, con estos laboratorios, cuánto tienes de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, ¿no? Todos esos factores siempre se deben de analizar antes de poder indicar cualquier tipo de plan. Y estamos hablando ahorita que si es de una dieta cetogénica, pues eso puede tener un gran riesgo, porque si a lo mejor el paciente estaba en riesgo de tener alguna otra enfermedad y él solito se pone esa dieta, puede ser que se complique la situación. O la otra, pues empieza a tener deficiencias de muchas vitaminas, muchos efectos secundarios. Entonces, al final, abandonan eso, regresan
a sus hábitos anteriores y entonces todo el beneficio que pudieron haber adquirido en ese tiempo, pues lo pierden. Cierto, y fíjate, ahora me voy a meter, no te quiero meter en líos, pero bueno, te voy a comentar algo. Yo como médico, bueno, tengo otras áreas de especialidad, pero me he topado con compañeros que dijeron, ok, voy a tomar un curso, un diplomado, 15 días de nutrición, y ya me anuncio médico nutricionista o médico nutriólogo. Y los laboratorios llegan y les dan un machote de dieta de 1,500, de 1,000 calorías, de 800 calorías, de 2,000 calorías. Aunque son médicos, la verdad es que amigo zapatero, a su zapato, por favor. Aunque son médicos, tomo en cuenta algunas cosas, algunos factores, pero no a profundidad como lo haría un nutriólogo. Uh-huh. Aunque sea médico, médico no es Dios. Médico es alguien que se capacitó también como nutriólogo, pero dentro de su área, y va a tener la limitante de conocimientos que él no tiene, y sí la tiene el nutriólogo, pero por muchísimo. Entonces, evitemos, porque de repente, no, pues te voy a poner tantos balines, tantas agujas, tantas cosas, y estar empezando más por esas cosas, perdónenme, o sea, yo sí hago acupuntura, yo sí hago acupuntura, pero yo sí me apoyo, cuando tengo pacientes con sobrepeso, me estaba apoyando con personas de nutrición, eso sí, en Guerrero, aquí estoy por retomar todavía esa parte, no la quiero retomar, pero ya después platicaremos, Michelle. Pero en esa parte es importante, amigos, que entiendan que todo es supervisado. Si es nutrición, tiene que ser nutriólogo. Si no, al rato rebotan. O que ya venden sin receta el Ornistat y otros fármacos, híjole, mágicos. Se lo toman, bajan de jalón y al ratito están al doble de lo que pesaban. Se genera un trastorno metabólico importante y un sinfín de cosas. Supervisados, de verdad. Bueno, continuamos con nuestro tema, mi querida Michelle. ¿Algo que quieras comentar? Bueno, ya va a ser, en un momento ya vamos a ir a nuestro primer corte. Ah, nos quedan 2 minutitos para nuestro corte, así es. Pero antes de que vayamos a nuestro primer corte, también tu opinión con respecto a el estado emocional de las personas. Es decir, ¿qué tanto interviene que una persona esté deprimida, tenga un trastorno del humor con respecto a su sobrepeso? ¿Sí? ¿Y qué te parece si esa lo contestamos después de este corte comercial? Ok, entonces nos vamos a un corte comercial y regresamos con, bueno, con tu tema y con esto que nos está comentando ahorita nuestro querido. La pregunta. Gracias, regresamos en un momento, amigos. Continuamos en Nuestra Salud. Regresamos en unos instantes. Thank you.
Genera Conciencia en la Web por OM Radio. WhatsApp y Telegram 2225-7777-86. Continuamos en Nuestra Salud. Regresamos en unos instantes. Bueno, amigos, estamos regresando. Te toca a ti, mi querido Hugo. Estabas comentando algo con Michelle. Claro que sí, estamos teniendo una plática muy interesante con la nutrióloga Michelle Magaña. Nos está revelando mucha información muy interesante. Y bueno, nutrióloga, te preguntaba, ¿tú cómo has visto esta relación que existe entre las emociones, entre el sobrepeso y por supuesto la alimentación? O sea, ¿de qué manera estos tres elementos se conjuntan y tú lo puedes ver en el consultorio? Sí, es algo muy, muy común. A veces uno no se imagina qué tan relacionado está, pero la realidad es que es como un ciclo. No se encuentra bien en dónde inicia, ¿no? Puede ser que sea a partir de que las emociones se ven alteradas, cambia un poco la alimentación, el estado de ánimo cambia, o primero cambia la alimentación y entonces eso repercute en cómo te vas sintiendo en energía, cambia estado de ánimo. Pero es una realidad que están estrechamente ligadas, porque por lo menos de lo que he tenido de experiencia en mis pacientes que padecen sobrepeso u obesidad, la mayoría es que tiene alteraciones, ¿no?, en su estado de ánimo o en su autoestima, o muchos de ellos llegan a tener estos niveles de obesidad derivados de algún episodio de depresión, ¿no?, que están actualmente en tratamientos psiquiátricos, tomando también ciertos medicamentos, que algunos efectos secundarios puede ser el aumento de peso o, por el contrario, también puede ser el descenso de peso, ¿no? Entonces, todos los antipsicóticos aumentan de peso, todos. Los ansiolíticos los tienden a bajar, y los igual que los antidepresivos. Es importante lo que estás comentando, porque imagínate, me pongo bien gordo y me mancho de la cara, la acantosis nigricans que se llama, pero estoy tomando antidepresivos y ya no tomé en cuenta mi trastorno metabólico y no tomé en cuenta que estoy tomando algún antidepresivo o algún antipsicótico, pero en internet dice que de tales calorías y tal dieta es la que me conviene. Ni es personalizada, ni es individualizada, ni se toma en cuenta todos los antecedentes que tú revisas durante tu entrevista clínica. Y pues a la buena de Dios, y después llego con la nutrióloga, oye, haz magia, llevo 3 años trabajando de peso y quiero que la nutrióloga me baje en una semana lo que me zampé durante 30 años. Perdón, la expresión. Te seguimos escuchando, muchachos. Así es. Sí, justo eso, hablando sobre el estado emocional, ya nos desviamos un poquito del tema, pero es importante mencionarlo. Sobre todo los pacientes que han tenido ya muchas experiencias con nutrición, que llevan más de 1 año, 3, 10 años haciendo dietas restrictivas, la verdad es que poco a poco va frustrando a la persona, ¿no? Porque el chiste de que acudan al nutriólogo no es que estén eternamente. Yo prefiero tener pacientes que, bueno, vino conmigo 6 meses, 1 año y ya eres libre, ¿no? Porque el chiste es que tú aprendas. Pero si no aprenden, entonces empiezan a generar ciertas mañas, mañas y mañas, y entonces al final hay más frustración, hay menos apego, hay menos resultados, y entonces por eso suceden todo esto de los rebotes, ¿no? Y es uno de los puntos importantes por los cuales no se ha erradicado, no ha disminuido la prevalencia de la obesidad, porque no estamos educando a nuestra población, solamente los estamos enseñando a que, sigue una dieta por tanto tiempo y ya, llegaste a tu peso y ya te descuidas otra vez, ¿no? No estamos haciendo esa conciencia, pero ni siquiera desde chiquitos, o sea, desde chiquitos ni siquiera tendríamos que ponerles una dieta, sino que ellos aprendan hábitos de alimentación saludables para que no tengan que ir al nutriólogo, ¿no? O si van al nutriólogo una vez nada más de orientación, 2 veces, pero no iniciar en nutrición con el objetivo de bajar de peso, ¿no? Eso en niños chiquitos. Pero
es una realidad actualmente que los pacientes que son muy recurrentes, que ya han tenido muchas experiencias con nutriólogos, son los que peor les va en cuestión de su estado emocional. Y por supuesto, seguíamos con ese tema que era que nos estabas comentando, muy interesante, de la biótica intestinal, ¿no? Adelante. Entonces, hace ratito pues les platiqué, ¿no? ¿Qué era la microbiota? Que estamos hablando de la obesidad. Y entonces, ¿qué hicieron? Una vez que ya encontraron la forma de nacimiento, de cómo estás comiendo, cómo modifica tus bacterias en el intestino, lo que hicieron ahora sí ya más específico con la obesidad es que estudiaron cómo estaban las bacterias de las personas con obesidad. Entonces, ejemplo, tomaron a 5 personas con un peso normal y 5 personas con obesidad. Les hicieron estudio de su microbiota intestinal y hicieron clasificación de bacterias, ¿no? Hay bacterias buenas, hay bacterias malas en todos los tipos de personas, pero encontraron que las personas que tenían obesidad tenían más altos unas bacterias, un tipo de bacterias, comparado con una persona que tenía un peso normal. Entonces empezaron a estudiar ahora qué hacían esas bacterias y por qué estaban altas, etcétera, y encontraron que esas bacterias son las encargadas de que absorben más energía. Aunque tú te comas lo mismo, pero por tener esas bacterias van a absorber un poquito más de energía, más otros procesos, ¿no? Que son un poco más complicados. Entonces, esto mismo se hace en otras enfermedades, se ha hecho en autismo, se ha hecho en depresión, se ha hecho en enfermedades autoinmunes, donde se compara la microbiota de sujetos sanos con sujetos que tengan alguna enfermedad, y se ha encontrado que sí, las bacterias del intestino son diferentes de las personas sanas. Entonces, por eso ahí surge esta nueva terapéutica de usar probióticos, porque los probióticos son bacterias, justamente son bacterias, pero ¿qué creen? Estas son bacterias benéficas. No nos van a dar un probiótico que sea una bacteria mala para que no suban más las malas. No, lo que hacen es que se han estudiado muchas bacterias y han identificado cuáles son las que sí nos están dando ciertos beneficios, y de ahí es de donde sale el término de los probióticos, que es justo lo que se está estudiando hoy. Aparte de dar un plan de nutrición, también se puede dar una suplementación con probióticos. No sé si ustedes conocen algún probiótico, alguna vez han tomado algún probiótico. Pues, si lo ponemos sobre la mesa como tal, te diríamos que no. Bueno, yo soy muy descuidado, a pesar de que soy médico. Yo ando en mis rollos, pero yo creo que la mayoría de la gente anda igual que yo. Podremos saber un poquito de todo, pero... Así es que nada más que invitarlos a todos ustedes a acudir con nuestra nutrióloga, no seas malita, seguimos orientando con esa parte para que todos tomemos conciencia si tomamos o no tomamos. Así es, bueno, yo tengo entendido que hay unas bebidas que traen probióticos, o al menos así se anuncian, ¿no? Pero ahí ves a dónde vamos, Michelle. No me dejarás mentir también que de repente te dicen trae tal cosa. Y tú mejor que nadie sabe que no todo lo que dicen que traen es lo que traen. Y ustedes como nutriólogos saben, este sí porque les consta y este no porque saben que también les consta que no. ¿Qué nos puedes comentar respecto? Exactamente. Sí, miren, yo creo que todos alguna vez en su vida han tomado algún probiótico. Los yogurts, todos estos que son fermentados lácteos, que hacen, toman a la leche y le ponen ciertas bacterias para que fermenten y se haga tu yogurt, ¿no? Hoy en día ya podemos ir al súper y encontramos muchísimos yogurts que ya van a tener la leyenda que son con probióticos, y hasta a veces te ponen el nombre del probiótico. Entonces, en sí, yo creo que todos hemos consumido probióticos, solamente que lo importante aquí, si lo queremos para el tratamiento de la obesidad, es que no todas las bacterias nos van a ayudar para eso, ¿no? Tiene que ser específico para el tipo de persona, considerar qué cantidad va a tener, ¿no? No es solamente que con un yogurt, ay, bueno, pues ya me voy a tomar un yogurt diario,
y eso me va a ayudar a que disminuya la obesidad. No, no estamos hablando de eso, porque justo si nos enfocamos solamente a estos productos, va a depender mucho también hasta de cómo manipulan, ¿no? Es importante que estén siempre en una cadena de frío. Entonces, nosotros no sabemos qué tanto tiempo estuvieron fuera del refrigerador, el yogurt, el vasito que tiene ahí un poquito de bacterias con lácteo. No sé qué traía aparte del Yakult. Exacto. Entonces, imagínense, por ejemplo, los vendedores que tienen el Yakult, que lo llevan en su carrito. La temperatura va a hacer que esas bacterias se mueran, porque esas bacterias, para que se conserven, tienen que estar en cierta temperatura. O, por ejemplo, ustedes van al súper y compran su yogurt y su Yakult y lo dejan en la cajuela y se les olvida bajarlo hasta una hora después. Imagínense ya todo ese tiempo que pasó en el que se van muriendo. Todas estas bacterias, pues, se van muriendo. Mira, Michelle, yo tengo una tía que, bueno, ya está, recién salió el Yakult, imagínate, me tocó conocer cuando salió el Yakult, ya viejísimo. Pero ella cargaba en la cajuela para pasearnos a todos, compraba grandes cosas y el trayecto era del puerto de Veracruz a Jalapa o algún lado, y todo lo traía en la cajuela, pero eso sí, todo bien saludable, o sea, nada servía ya cuando te lo tomabas. Después de una hora o dos horas, ya para qué te lo tomabas, pero ella sí, éramos muy light, muy, vamos, nutritivos. Pero, Michelle, nuevamente, no seas malita, danos tu domicilio, dónde te pueden encontrar, el teléfono de citas o el WhatsApp, y no sé si quieras comentar algún servicio o promoción de algo. Ajá, de la Clínica Leven. De la Clínica Leven también. Adelante, te escuchamos. Sí, claro que sí. Clínica Leven se encuentra en la avenida 27 Poniente, 3505, en la colonia Santa Cruz, Los Ángeles. Está muy cerca de la colonia Las Ánimas, aquí en Puebla. ¿Y qué servicios existen ahí en la clínica? Está nutrición, está odontología, psicología y fisioterapia. La promoción que podemos dar ahorita es a todas las personas que nos estén viendo, que quieran sacar alguna cita, no solo de nutrición, cualquiera de las otras áreas, al mencionar que nos vieron en este programa, van a tener un 15% de descuento en su consulta. Gracias, Michelle. Y ahí les va un pequeño eslogan, porque a final de cuentas, cuando Hugo y yo tuvimos la fortuna de conocerlos, algo que impactó es que había juventud, que se ven más chiquitos de la edad que tienen, inteligencia, conocimiento, entusiasmo y ética. Mucho profesionalismo es lo que los caracteriza a nuestros amigos de la Clínica Leve. Así es, eso es garantía de profesionalismo. Entonces, a todo el auditorio que nos hace el favor de seguirnos, hay una buena opción y se llama Clínica Leve. Así es. Michelle, dentro de este tema, no sé si podamos ponerlo, comentan cómo manejar a través de esto en pacientes que cursan la menopausia y tienen sobrepeso. Y ya por ahí mi hermana está diciendo que ojalá pongan algo allá en Mineatlán, Veracruz. Allá se encuentra mi hermana. Pero es quien me pregunta, ¿qué se puede decir acerca del el manejo del sobrepeso y la menopausia? Ahí, bueno, hablando ahorita de nuestro tema, también influye mucho la microbiota, ¿no? Porque justo en este cambio en que tiene la mujer hormonalmente, cambian todas las hormonas, cambia la microbiota intestinal, también va evolucionando desde que somos bebés hasta que somos adultos mayores, va modificándose. Entonces, una de los potenciales que se pueden hacer en mujeres que están cursando con sobrepeso, con obesidad y aparte tienen menopausia, sería utilizar o modificar la microbiota intestinal. Otro factor importante también es utilizar terapéuticamente ciertos alimentos, ¿no? Que contienen isoflavonas, alimentos que son antiinflamatorios, se les conoce más como alimentos funcionales, ¿no? Dependiendo de los síntomas que pueda llegar a tener alguna persona, bueno, se pueden utilizar. Algunos de ellos, el más útil que yo he visto que funciona en mis pacientes es la linaza, ¿no? La linaza tiene muchos potenciales terapéuticos que también se puede utilizar.
y siempre es como evaluar de todo un poco, ¿no? No todas las mujeres que presentan menopausia tienen los mismos síntomas. ¿Quieres comentar al respecto? Porque en esta parte hemos ya abordado algunos aspectos de mucha, mucha importancia. Y invitar a la gente que tome ese uso de conciencia, ¿no? La nutrióloga, alguien que se ha preparado. No, amigos, y perdón, amiguitos médicos, lo digo con debido respeto, yo también soy médico, no es una semana o 15 días que me hace un experto en nutrición. Como amiguitos que hacen acupuntura y estas cosas de una semanita, eso tampoco te hace experto. Nutrición son varios años de estudio, horas de quemarse las pestañas y estar dedicado. Nada como ponerte al servicio de un especialista o alguien de licenciatura de nutrición, como lo tenemos aquí con Michelle. Así es. Y bueno, la pregunta obligada sería esto. ¿Cuál es la forma, cuál va a ser la manera en la cual se van a poder obtener estos probióticos que van a, que como nos has comentado, van a ayudar a nuestro organismo, ¿sí? Van a consumir más energía y bueno, van a ser benéficos sobre todo en esta parte del sobrepeso. Hay varias formas, que les voy a decir las dos formas, ¿no? Que sea, bueno, hay muchas más, pero las dos más importantes que nosotros podemos hacer, una es acercarse a un profesional de la nutrición que tenga conocimientos con probióticos, porque no todas las personas que estudiaron nutrición, que son nutriólogos, tienen el conocimiento acerca de cómo se deben de indicar los probióticos, qué tipo de probióticos se debe de utilizar en cada caso. Esto debe de ser muy específico para cada persona en cuanto a la dosis y a la duración del tratamiento. Eso es cuando realmente necesitamos como el enfoque terapéutico, ¿no? Así como una pastilla, necesitamos que nos digan específico cuántos días, cuántas dosis, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer todos los que estamos ahorita conectados en este programa? La súper buena noticia es que también podemos obtener probióticos de los alimentos. El que yo les dije hace ratito del Yakult, yogurt, tiene un poco de probióticos, solamente tiene una bacteria, pero ¿qué creen? Ahí les voy a hacer los voy a incitar un poquito a el consumo de pulque, porque el pulque se ha estudiado muchísimo en toda la cantidad de probióticos que tiene, tanto el pulque como el aguamiel. Para aquellos que no les guste tanto la consistencia del pulque, porque tiende a ser muy viscosa, pueden consumir el producto anterior, que sería el aguamiel, ¿no? Ese es el que también tiene un poquito de bacterias, pero conforme van creciendo esas bacterias, entonces van formando el pulque, ¿no? Todas las bebidas que ustedes encuentren que son fermentadas, estamos hablando ahorita de pulque, pero también el que hacen con piña, me parece que es el tepache. Ese también se puede consumir. Aceitunas, que no estamos hablando nada de alcohol, las aceitunas también contienen una gran cantidad de probióticos, al igual que los pepinillos, los que vienen en vinagre. La col que preparan así en encurtidos, que viene como col, zanahoria, que todo está preparado en vinagre y dura muchísimo tiempo. Todo eso tiene una gran cantidad de probióticos. La verdad es que nosotros, entre más variedad tengamos en el consumo de ciertos alimentos, vamos a estar adquiriendo nuevos probióticos. Y lo mejor es eso, tener variedad, no solamente basarnos como en una sola cosa. Así es. Michelle, de repente nos topamos con gente, por ejemplo, en el área médica, te vas a tomar esto en esta dosis, cada determinado tiempo, pues si dicen que vamos a curar en tanto tiempo, mejor me tomo el doble para curar más pronto. Los probióticos, de repente te puedes topar con alguien, me dice que me va a servir, pues me voy a tomar un litrote de Yakult, un litrote de yogur en la mañana, tarde y noche, y al ratito quizás se pongan gordos o andan muy laxados, no tengo idea. Pero es importante que también la gente sepa que todo es bajo supervisión médica. Digo, en ese caso, supervisión nutricional.
es que soy médico, por eso ya estoy metiendo mi cucharota, pero es nutricional, zapatero es zapato. Entonces, esa parte es importante, Michelle, que la gente sepa, ¿no? Es así que no nada más es, por que entiendan que es algo muy personalizado. ¡Pum! Exacto. Sí, de hecho, qué bueno que tocaron este punto, ¿no? Porque sí, a veces cuando escuchamos de, ay, esto es buenísimo, ahora queremos consumirlo todo el tiempo. Y no, o sea, la realidad es que para que tengamos este beneficio debe de ser con moderación y debe de ser de acuerdo a cada persona. Si algunas personas no pueden consumir proteína de la leche de vaca y entonces dicen, no, pues es que no importa, pues ya ánimo, me aguanto los síntomas, me tomo el yogur, imagínense cómo se va a poner. Sí, o gente que de repente le dijeron, en tu dieta debes llevar queso cottage o queso panela. Y en la noche se zamparon un kilo de queso cottage o un kilo de queso panela. Y después es que no bajo. Ahora, ¿sí? ¿Qué opinión tienes? Preguntan, ¿el vinagre de manzana es también un probiótico? No. Claro, no, el vinagre de manzana se ha estudiado y se ha dicho que te ayuda a bajar de peso y todo eso, pero tengo ahí mis reservas acerca del vinagre de manzana. Puede ser un complemento, pero así como que digamos, wow, es mágico y esto sí te ayuda a bajar de peso, no. Aunque estamos hablando que sí es vinagre, pero eso no está fermentado y no tiene ese potencial de probióticos. Entonces, podríamos descartarlo como parte de los probióticos. Excelente. Y tampoco tomarte 2 litros de pulque, por supuesto. Ah, no. Exacto. No. La nutrióloga me dijo. No, porque sí, no, de no, repente, no. Con la mejor de las intenciones, imagínate, te estás dando una información tal cual precisa, y por eso tenemos que invitar, nosotros aquí en Nuestra Salud, algo que hemos hecho una promesa, Hugo Cotzón y un servidor, es solamente grandes personalidades preparadas en su área, son las que van a venir a estar con nosotros en estas entrevistas. Hoy nos ha acompañado Michelle Magaña, de lo cual te agradezco enormemente. Así es. Espero pronto, a lo mejor 1 o 2 meses, volver a coincidir y que nos des la oportunidad de charlar. Y oye, ¿qué página tienen donde puedan la gente seguir? O sea, ¿alguna página o algo? Sí, tenemos las 2 redes sociales, está Facebook y está Instagram. En los 2 aparecemos como Clínica Leven Puebla. Perfecto, pues bueno, Michelle, queremos agradecerte enormemente esta oportunidad de charlar. Saludos a todos allá, a esa fuerza de juventud y gran inteligencia que tienen allá en la Clínica Leven, absolutamente a todos. Pronto estaremos charlando con todos y cada uno. Gracias de verdad por tu tiempo, sé que andas bien carrereada y este pedacito de tiempo que nos brindaste es de mucha utilidad para todos los que nos siguen. De verdad, infinitas gracias por todo esto. Vuélvenos a repetir tu domicilio, no seas malita. Claro que sí, estamos en Avenida 27 Poniente 3505 y el número de WhatsApp es 221-209-0444. Te agradecemos infinitamente, es la nutrióloga Michelle Magaña de la Clínica Leven, amigos, ahí están cómo contactarla, van a estar en las mejores manos y se lo decimos así a letra cabal. Mi querido Hugo, ¿dónde te encontramos? Dormido, compadre. ¿Dónde te encontramos? Claro que sí, amigos de Un Radio, podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 2228-950603. Alfonso, ¿dónde te encontramos? Aquí en 3 Poniente 301, primer piso, Colonia Centro San Andrés, Cholula, Puebla, Centro de Investigaciones y Actividades para el Desarrollo y Orientación Terapéutica con Calidad Humana, mejor conocido como CEDOCH. Aquí me encuentran 22-28-25-1802 y 22-26-53-2167. Michelle, infinitas gracias nuevamente. Amigos, gracias por todo y gracias a los que nos estuvieron siguiendo. Saludos a todos en casa. Gracias. Hasta pronto. Que estés muy bien. Bye. Bye. Nuestra salud depende también de estar informados y comprender la salud de manera integral. Te esperamos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos.